Cobos es un nuevo de la Rúa. Lo dijo el gobierno en las últimas horas a través del ministro del Interior. Hay furia en la Casa Rosada por el resultado adverso, el primer resultado negativo electoral de este año legislativo en elecciones. En Catamarca, el kirchnerismo, a pesar de que el expresidente jugó y muy fuerte, fue a visitar la provincia en horas previas a los comicios. Bueno, allí ganó el radical que gobierna la provincia, Brizuela, en alianza con el vicepresidente, y el gobierno salió con los tapones de punta a castigar a Julio Cobos. Hay mucho malestar en la Casa Rosada por esta derrota en Catamarca, que fue, según algunos observadores, mayor a la prevista, más de 12 puntos de diferencia. El gobierno le echa mucha parte de la culpa al conflicto permanente que tuvo en los últimos tiempos con el sector agropecuario y que generó cierto malestar en algún sector de la sociedad, pero sobre todo al rol cumplido por el vicepresidente Julio Cobos, que salió a apostar y fuerte por el gobernador Brizuela, recordemos, un ex aliado del kirchnerismo. Y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando comparó a Cobos con De la Rúa, también cargó un poco las tintas sobre los medios de comunicación, como si los medios de comunicación hubieran inventado al vicepresidente de la Nación, y en realidad el rol de Cobos en el horizonte político argentino no se hubiese generado a partir del protagonismo que tuvo en el momento en que el país, recordemos, el año pasado, debatía las conflictivas retenciones móviles y de alguna manera el vicepresidente las hizo caer con su voto en el Senado de la Nación. Bueno, empezó mal el calendario electoral, pero al gobierno hay que decirle que Catamarca representa apenas el 1% del electorado de todo el país. No hay tanto motivo para preocuparse, es más una derrota simbólica que tuvo el kirchnerismo en esa provincia y será la hora de apaciguar un poco los ánimos. El otro problema que sí preocupa y mucho es la situación económica. El Banco Mundial en las últimas horas acaba de decir que nos encaminamos a un 2009 que será la peor recesión, sufrirá la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, que además la economía sufrirá la peor caída en los últimos 80 años, todos pronósticos muy desfavorables. Nosotros hoy en Asterisco lo queremos analizar este tema y a fondo con el economista Ricardo Delgado de la consultora analítica. Ya está aquí en estudios, lo vamos a hablar con Ricardo. A ver, bueno, ¿es tan grave la situación? Lo peor está por venir, estamos empezando una fuerte recesión que va a afectar y con todo a la Argentina. Bueno, todas preguntas para hacerle a Ricardo Delgado. Y por el lado de la oposición, Margarita Stolbizer, referente de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, también nos va a estar acompañando hoy aquí en el programa dándonos su punto de vista. Ya venimos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web, www.asteriscos.tv, las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor, lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. La Carta Deporte es el documento que permite que los cereales circulen por los caminos de nuestro país. Hasta hoy la pagaba el productor. Ahora es gratis. 200 millones de pesos de los que se hace cargo el Estado. Tramite su Carta Deporte, segura y gratuita, por Internet o personalmente en las oficinas de la ONCA, en las delegaciones de la AFIP o en los municipios adheridos. La Carta de Deporte es su autorización de flete. Carta de Deporte válida. Puede continuar, señor. Recuerde, ahora la Carta de Deporte es segura y gratuita. Presidencia de la Nación. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo.
PICE, el banco público que acompaña a su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. En los mejores periodos y en los maduros, y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, hay mucha preocupación por la marcha de la economía a nivel mundial, pero a nosotros también nos interesa, por supuesto, lo que ocurre en la Argentina. Lo tenemos aquí a Ricardo Delgado, de la flamante, podríamos decir, consultora analítica. Ricardo, bienvenido. Gracias. Bueno, los informes se suceden y son todos negativos. Por un lado los informes, pero también la economía real, porque hay despidos, cierre de empresa, problemas en el sistema financiero. ¿Qué podemos esperar para este, por lo menos la primera parte del 2009? Ya no te voy a pedir todo el año porque me parece que es imposible, pero... No, y te diría que desgraciadamente esta sucesión de indicadores negativos de la economía real hacen pensar que todo el 2009 va a ser muy complicado. En el mundo y seguramente también en la Argentina. Yo te quería plantear además que hoy la gran mayoría de los analistas económicos y políticos internacionales empiezan a trasladar la palabra, olvidar la palabra recesión, y la empiezan paulatinamente a llamar depresión. Se habla de la segunda gran depresión de los últimos 100 años, esta que está de alguna manera empezando a desarrollarse. Tenemos que aclarar que la de la década del 30 duró eso, una década, del año 29 al 39, que terminó cuando desgraciadamente el mundo entró en guerra. Y de alguna manera esto lleva a pensar qué recetas se tomaron en esa década tan complicada como fue la década del 30 en el mundo, para ver si estamos haciendo las cosas bien o no tanto a nivel global. Bueno, por lo menos a nivel intervención por parte del Estado, desde lo que es Estados Unidos, Barack Obama parece inclinarse por esa idea. Sí. La Argentina ya estaba recorriendo ese camino. Sí, yo te diría que sí. Creo que está claro que ha habido una muy rápida intervención de los bancos centrales, haciendo lo que se debe hacer, que es política monetaria, bajando las tasas de interés a niveles prácticamente de cero, sin rendimiento para las colocaciones en dinero. Y ahora la gran duda es la política fiscal. Y yo te diría que está también, me parece, faltando una cuestión vinculada a la cooperación internacional. Hay nuevos actores en la economía mundial, como por ejemplo las economías grandes emergentes, China, India, te diría Rusia y hasta el mismo Brasil, que deberían tener un rol en esta articulación de la salida de la crisis, y que todavía, evidentemente, Estados Unidos sobre todo y Europa no le quieren dar. Bueno, la gran pregunta también, Ricardo, a nivel de economía real es qué va a pasar con el empleo. Hay un fortísimo esfuerzo de parte del gobierno para evitar los despidos, muchos acuerdos en empresas para canjear de alguna manera. Bueno, no hay despidos, pero bajamos los salarios. ¿Este es un poco el camino que se puede esperar que se recorra este año? Sí, yo creo que la clave para el gobierno argentino es tratar de preservar todo lo posible. Va a ser imposible mantener el nivel de empleo que teníamos hace un año, pero por lo menos tratar de morigerar el aumento del desempleo en un escenario más o menos benigno, con una economía creciendo casi nada o, digamos, estando cerca del 0% de crecimiento del producto para este año. Uno puede esperar que el desempleo salte 2 puntos, que pase de 8 a aproximadamente 10% hacia fin de año. Este es un escenario, insisto, un escenario favorable en donde la crisis internacional no se profundiza más allá de lo que estamos viendo ahora. Bueno, en medio de la crisis emergen todas las contradicciones, porque por un lado el gobierno lanzó un plan de obra pública muy importante, alrededor de 100.000 millones de pesos en una etapa,
Pero para ponerlo en marcha y generar empleo a partir de la obra pública, necesitas también tener superávit fiscal. Para tener superávit fiscal, una de las claves siempre fue en toda la gestión kirchnerista los ingresos por impuestos a las exportaciones, y eso se está desacelerando en forma notoria, y encima está el conflicto con tu principal proveedor de divisas, que es el sector agropecuario. Exactamente. Y es un escenario muy complejo, ¿no? Es un escenario muy complejo, además, José, porque la Argentina no tiene financiamiento. Para poder aplicar políticas keynesianas, con las cuales yo estoy de acuerdo, necesitas financiamiento. El financiamiento te lo da la posibilidad de emitir dinero o emitir bonos, como hace Estados Unidos. Paradójicamente, hoy es la economía en donde el refugio hacia la calidad va a donde se originó el conflicto mundial. Los inversores se refugian allí. O tenés que tener, por ejemplo, Chile, fondos anticíclicos con dinero acumulado de superávit fiscales. Acá se quiso, a partir del paso de la baña por economía, se quiso crear, hubo un fondo anticíclico, no sé en qué situación está en este momento. Que nunca se terminó de instrumentar. Pero hubo un intento. No, claro. Y hoy el fondo anticíclico son básicamente los superávits que tienen los diferentes fondos u organismos estatales, ANSES, PAMI, AFIP. Algunos fondos vinculados con el empleo en el Ministerio de Trabajo. Y el gobierno está también aferrado a las reservas del Banco Central por el tema de que quiere administrar esta política de tipo de cambio administrado. Ayúdame un poco con las cuentas, pero a mí me da la impresión de que estas reservas de casi 47 mil millones de dólares no son tan así, ¿no? Porque buena parte de eso es deuda. Una parte de eso es deuda, aproximadamente 4 mil millones de dólares, pero el problema, más allá de ese, que podemos discutirlo, me parece que el problema no es tanto el stock, los 47 o algo menos que tiene el Banco Central, sino el flujo. Y acá volvemos al tema campo, digamos. La resolución del conflicto con el campo le permitiría a la Argentina de hacerse rápidamente de divisas que son absolutamente necesarias en un proceso de fuga de capitales que, si bien se ha moderado en estos últimos meses, por suerte, va a continuar, y eso va a presionar siempre el tipo de cambio y las reservas. Ricardo, es difícil, pero te pido un pronóstico, al menos con los datos que tenemos de este primer bimestre del año que ya transcurrió. ¿Qué crecimiento, o en todo caso, qué caída de la economía se puede esperar para este año, y qué nivel de inflación? Yo te diría crecimiento nulo o algo muy, muy, muy bajo, lo que en términos de sensación térmica es olor a recesión. Uh-huh. Para el ciudadano común, que venía acostumbrado a crecer hace 6 u 8 meses a más del 8%, crecer a cero es no crecer. No veo un escenario 2001-2002 en donde el producto se desmoronó 12%. Y por ello también es esperable menos inflación. Es esperable menos inflación, pero todavía va a seguir siendo una inflación alta en términos internacionales, en torno al 12-13%, cuando el mundo discute cómo hacer para que los precios no caigan. Ricardo Delgado, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, un escenario complicado, lo analizábamos con Ricardo Delgado, la consultora analítica. Hacemos una pausa y ya está aquí Margarita Stolbizer para hablar de todo el escenario opositor. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. En los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre. Banco Credicorp Cooperativo, la banca solidaria. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón.
Luma Mie Juevie Sadom. Nos gusta ahorrar y nos gusta que ahorres. Por eso todos los días, pagando con tus tarjetas de crédito Mastercard, Visa y Cabal del Banco Ciudad, tenés descuentos en indumentaria, supermercados, libros, combustible, entretenimiento, restaurantes y artículos de librería. Además, un 15% de descuento en Megatone y hasta 18 cuotas sin interés. Informate 0822 20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer y ahorrar. Bueno, y molestia en la Casa Rosada, lo comentábamos en la apertura, porque la primera elección del año le fue adversa en la provincia de Catamarca y estamos con una de las referentes de la oposición, con Margarita Stolbizer, cercana a la coalición cívica del partido GEM. Bienvenido, bienvenida Margarita. Bueno, ¿fue tan contundente el resultado adverso para el kirchnerismo? ¿Es para que se ponga el gobierno tan nervioso, Margarita, que lo comparan a Cobos con De la Rúa y salió el ministro del Interior a castigar fuerte? ¿A qué atribuís tanto nerviosismo en la Casa Rosada? El nerviosismo se debe sin ninguna duda y tal vez sea la misma causa que termina determinando el resultado electoral, que es a la descomposición del proyecto oficialista. Lo que los pone nerviosos es esto. Eso los hace recurrentemente caer en errores, en la falta, digamos, de apreciación de la realidad, en la falta de capacidad de producir los cambios que hay que producir. Es evidente que el proyecto oficialista que llevó a Cristina hace solamente un año y poquito más a la presidencia de la Nación se ha ido desmantelando. Catamarca es una expresión clara de lo que es esa descomposición, que era lo que en algún momento se llamó el radicalismo K. Cobos ha sido muy prudente, sin embargo, en no pretender atribuirse nada. Sí, incluso no fue a la provincia ni... Me parece que Cobos hace un buen gesto, un gesto correcto, que es no intentar apoderarse de nada que sabe que no le pertenece. Porque acá, lejos de esta disputa que se planteaba Kirchner-Cobos, el triunfador es Brizuela y la gente no vota a favor de uno ni en contra de otro, sino que vota a favor de Brizuela, en realidad, no de Cobos ni de Kirchner, me refiero. Ahora, hay una lectura que necesariamente uno tiene que hacer en este punto, que es esta estrategia de unidad de todo el peronismo. El referente, el mentor de esa estrategia es Néstor Kirchner. Kirchner lo llama a todos y les dice, para volver a gobernar la provincia tenemos que estar todos juntos. Sí, llamó la atención ver al kirchnerismo con el sadismo, con Barrio Nuevo en la provincia de Catamarca, y al otro día Ramón Sadi salir a decir, bueno, Kirchner se equivocó en su estrategia. Estas son las paradojas. Ahora, lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la Nación, fue a jugar fuertísimo a Catamarca porque la presencia de la presidenta, que digo, ¿cómo cometen semejantes errores de cálculo? No, que llevar la presidenta, someterla al desgaste de prestarse una campaña de esas características para hacer campaña en favor de Barrio Nuevo y de Sadi. Bueno, no solamente por el mal resultado, ¿no? Y esta unidad del peronismo como estrategia nos demuestra que todo vale, que para ellos todo vale con tal de ganar una elección. Entonces yo pienso incluso que al 2011 esto puede terminar siendo una estrategia también, que es que Kirchner vuelva a decirle a todos, los dualdistas, los barrionuevistas, a todos los que hoy están en otro escenario, decirles, bueno, miren, acá, para ganar tenemos que estar todos juntos. Hay mucha confianza por parte de varios dirigentes de la oposición, pero a mí me causó cierta inquietud, me resultó llamativo una declaración que hizo Lilita Carrió. En las últimas horas dijo, la elección de octubre ya está ganada, ahora tenemos que pensar en un proyecto, en construir un proyecto. ¿Es tan así? ¿La elección de octubre ya está ganada? Me parece que la oposición va a tener que trabajar igual bastante, ¿no? Porque hay muchos recursos del otro lado, está el gobierno nacional. Sí, no hay que subestimarlos, no hay que subestimarlos. Hay muchos recursos. Yo creo que hay además un gran desparpajo, un desprejuicio en la utilización de esos recursos públicos que se ponen en favor de los candidatos oficialistas, por lo tanto no hay que subestimarlos. Ahora, también es verdad que el termómetro está en la calle y que hoy todo está indicando esto que decía, que es el propio oficialismo que se va descomponiendo y además un cambio muy instalado en la sociedad, que está reflejando que en un distrito pequeño como fue Catamarca, lo que se está es expresando esta voluntad de cambio que ya se empieza a exteriorizar en distintos lugares. Y la expresión de Lilita tiene que ver con la visión, digamos, de un mapa
que evidentemente va a cambiar de color, porque cuando uno empieza a pensar sobre todo en las provincias con mayor potencialidad electoral, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Capital Federal, son distritos donde seguro pierde el oficialismo. Agrego la provincia de Buenos Aires, donde la pelea es tan pareja en este momento, donde el oficialismo podría tener, en el mejor de los casos, un tercio del electorado. Bueno, te lo quería preguntar este tema de la provincia. Vos sos una dirigente bonaerense. Ahí se está discutiendo en el oficialismo si finalmente Néstor Kirchner se presenta o no como candidato. Algunos dicen se va a presentar, va a ser una jugada fuerte. Ustedes desde la oposición, ¿esto cómo lo están observando? Primera cuestión, ninguna decisión de Kirchner modifica nuestras propias estrategias, ¿no? Nosotros tenemos bastante definido las fuerzas con las cuales estamos confluyendo, un trabajo muy fuerte de anclaje territorial en el cual nosotros vamos a basar nuestra campaña electoral, por supuesto, buscando los mejores referentes en cada distrito. Esto no cambia. Yo tengo mis dudas si Kirchner se presente o no. Por supuesto, no pensando en los límites de tipo constitucional, porque ellos nunca han reconocido que la Constitución les plantea algún tipo de límites. No cumple con los requisitos para ser candidato, pero eso a ellos nunca les importa. Pero sí creo que Kirchner es una persona muy dependiente de las encuestas y que una derrota, o por lo menos sacar la mitad de los votos que sacó Cristina o que sacó Scioli, significa una derrota para el oficialismo. Y no sé si Néstor Kirchner está en condiciones de asumir, de bancarse esa derrota y tal vez termine mandando a otro adelante. ¿Vas ¿no? a ser candidata, Margarita, en la provincia? Es bastante posible, hay un consenso. A mí me gusta seguir el proceso natural de discusión de candidaturas en los partidos y no adelantar estas cuestiones, pero hay un gran consenso dentro de todas las fuerzas que componen la coalición en la provincia para que yo encabece la lista. Y en Capital Federal, bueno, ahí se va a jugar la candidatura de Gabriela Michetti, todavía no está definido si a nivel nacional o de la legislatura porteña, pero ahí ustedes, ¿cómo se están posicionando? Nuestro candidato a diputado nacional es Alfonso Prat-Gay, con él estamos trabajando, es un excelente candidato no solamente para la capital, sino para llegar, digamos, a representar a la coalición en el Congreso Nacional. No nos olvidemos que no se trata de una elección municipal, sino de una elección de candidatos nacionales, la de octubre, y por lo tanto para nosotros Alfonso es un excelente candidato para ingresar al Congreso de la Nación a sostener allí las posiciones y los proyectos de la coalición. Lilita ha dicho, porque seguramente la pregunta apunta a esto, que ella está a disposición y si en algún momento se cree conveniente, ella podrá acompañar esto, pero hoy está bastante definido y consensuado que Alfonso sea nuestro candidato. Margarita, gracias. Al contrario. Bueno, ahí estaba todo el panorama desde la coalición cívica, Margarita Stolbizer, y hay entusiasmo en el sector opositor y mucha confianza para las legislativas de octubre. Una pausa y ya cerramos. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. En los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13. Y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Un país también se construye con lo que cobra de impuestos. Si no se pagan, el país separa. Por eso, desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto, acuerdo fiscal, para que todos podamos regularizar los impuestos y el país siga en marcha.
Acuerdo fiscal, una oportunidad para todos y para nuestro país. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidencia de la Nación. Bueno, y los desafíos entonces de este año, el gobierno arrancó mal el calendario electoral, pero la oposición tampoco debería confiarse tanto porque hay mucho terreno por recorrer y el kirchnerismo está dispuesto a dar pelea hasta el final. El propio Néstor Kirchner está pensando en una candidatura en la provincia de Buenos Aires. Temas que le juegan en contra al gobierno nacional, por supuesto, la fenomenal crisis económica que se está atravesando. También su tono muy duro de enfrentamiento con un sector como el campo que la presidenta Cristina Kirchner ha intentado empezar a revertir. Recordemos su presencia en la última reunión que hubo entre el gobierno y la dirigencia agropecuaria. Y bueno, entonces todo un panorama que se abre en el 2009 que será muy, muy complicado. Ya lo decía Ricardo Delgado aquí en Asteriscos, ya no se espera crecimiento para este año. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos aquí en Canal Metro el martes próximo, como siempre, a las 0:30, con Asteriscos, información clave para decidir.